Está grabando, perfecto. Eh, pensé que no. Bueno, pero aquí saquen su ordenador. No, ahora no en Minecraft. Y bueno, les enseñaré cómo montar un servidor para su versión 1.5 o cualquier Minecraft que tengan en este caso. Eh, en este caso, eh, tengo ya preparada la, lo que voy a hacer, eh, obviamente. Y bueno, empecemos para no retrasarlo más. Primero, lo que se debe hacer es irse, irse a la página oficial de Minecraft, minecraft.net, como ya todos conoceréis. Después, darle a download una vez que cargue la página y les aparecerá la típica pantalla para descargar su versión de Minecraft, en, pues en este caso el ejecutable de Minecraft. Pero nosotros nos vamos a, a basar en esto, el servidor multiplayer, lo que sería, pues. El, ahora sí que para ponerlo en línea y poder jugar en, con otros con otros tíos, pues. Y bueno, le van a dar aquí en este caso para la última versión. Que es de Minecraft. La 1.5. Si se descarga hoy. Eh, en este caso yo tengo Firefox. Dependiendo de cuál le dan guardar archivo. Que se descargue. can Ay, madre mía. Vaya que se puso el lentejo el internet ahora. Madre. Joder. Vale. Una vez completada. Eh, La van. Obvia, obviamente. Van a crear una carpeta. Si quieren. Si no, pues no. En este caso yo le pongo server. Y ahí van a meter todo su archivo. Minecraft server.exe, obviamente. Y una vez adentro. Pimba. Le dan caña para que empiece a ejecutar todos los comandos necesarios. Os va a abrir esta ventana que es para, en este caso, cargarla, cargar el, pues, el mapa y todos los archivos necesarios para ponerlo en línea. Y ahora vamos a la parte un poco más dificileta. Bueno, para algunos, no lo sé. Eh, vamos a cerrar esto. Que no se puede. Está lagueado, está bugueado, se me ha bugueado esta cosa. A ver. Vale. Ya te ibas, ¿verdad? Nos vamos a ir en este caso a lo que es server. Y nos vamos a lo primero. A lo que es el mundo del. El nombre del nivel. Pues de, el nombre del nivel o del. Del mundo en este caso. Que se traduce como level name. Nombre de nivel. En este caso. Eh, sería por defecto world. En este caso ya si le quieren cambiar, podrían ponerle, no sé, a Petecan no sé, <laughs> no sé ahí lo que fuera. El Flight, el Off-Flight es para, por decirlo, el Smart Moving, si lo tienen instalado, si no, pues no. Eh, la semilla del nivel, o en, o en este caso la semilla del mundo, que sería eh, lo mismo que en, en Single Player, poner la semilla y pimba, aparece donde es. La IP del servidor, esta es muy importantísima. Pueden configurarlo de dos formas. Que es este. por medio de Hamachi. O abriendo los puertos. Que los tengo abiertos. Pero no recuerdo. Ahorita la IP. Yo la, ya la, yo la verdad recomiendo Hamachi para abrir. Siempre, siempre Hamachi. Y bueno, una vez teniendo la dirección aquí la ponéis no sé en este caso 25.27.64.465 por decir una IP de Hamachi y ya está configurada. Una vez eso, pasamos a lo siguiente, lo que es la whitelist, que es la, una de las partes importantes por si quiere, para administrar en este caso las personas que van a entrar o no al servidor en este caso Podemos ponerle true. Ay madre. True. Para verdadero. O false para, fa para que no. Modo hardcore. El difícil. Más difícil del mundo. En este caso le dejo, le dejo normal. pvp, obviamente. Ese es por si quieren ustedes. Online mod, esto es para los que tienen juego comprado, obviamente. Eh, si no lo tenéis comprado. False para que no para que todos puedan entrar a tu servidor y sería entonces poner la whitelist sí por sí sí porque sí digo luego nos iremos a lo que es la dificultad uno eh, bueno cero es pacífico uno fácil 2 normal y tres difícil en este caso tres modo de juego cero normal supervivencia uno creativo y dos aventura el máximo de jugadores que se pueden unir al servidor. En este caso le vamos a dejar con 10. Eh, la distancia. Aquí si tienes mucho lag, no la, te recomiendo que la dejes en 10. La pongo en 15. Eh, pondremos un servidor... En este caso, MTOD. Que sería... O oh, MOD. Eh, algo así. Sería para ponerle una descripción a tu servidor, por decirlo. No sé. Uh, prueba DRK, ay DRK, en este caso, cerramos una vez guardados los cambios, uh, en este caso si quieres cambiar por decirlo el mundo, en este caso no sé, um, veamos, uh, por decirlo ponemos este mundo acá y nos vamos aquí en este caso, le ponemos DRK por default eh, y en este caso uh, vamos a quitar esto porque siempre jode en este caso empezaría a cargar el mundo eh, y me dice que hay algo que ha fallado ah vale sí 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 es la el host en este caso que no se puede leer eh, veamos Vale, eso ahí. Sin en este caso, sin IP en este caso. Y como podremos ver se está se está preparando el área de spawn y esto a tomar por. Y como verán, es un servidor local, no se puede utilizar para otra cosa, es un servidor para ti mismo y para los que estén conectados a tu red. En este caso ya está en este caso preparado para poder recibir o enviar gente. Bueno, recibir o enviar. <laughs> eh, en este caso vamos a hacer esto rápido. Es que... Tantos Minecrafts que tengo. Uy, ¿para dónde? ¿Para dónde voy? Eh, vale, para acá. ¿Te, no te, pongo nada, te Lo pongo todo. En este caso eh, abrimos este. Esperamos a que se nos loguee. Yo pensé que no entrabas. Entonces, una vez entrando, eh, Y nos iremos a multijugador. Y una, aquí lo tendremos, obviamente como, en este caso esta es la dirección IP, pero bueno, otra cosa. Ya una vez entrando, ponemos añadir servidor, bla, bla, bla. Entramos a nuestro servidor. Y nos pone que no estamos en la whitelist, claro que sí. Para eso ponemos add, no, cierto, whitelist, add, y en este caso saque se ve dark, added saque se ve en dark de la whitelist. Si intentamos entrar, oh, seguimos igual, ah, claro, necesitamos reiniciarlo. Una vez reiniciado ya con todas las características que se necesitan. Eh, ya podemos entrar con toda confianza. Sin temor a que vaya a pasar algo raro. Y vale. En este caso. Uf, ¿Por qué me va así? No sé. Madre mía. Joder. Me va mal. Bueno, me va mal porque no tengo el Optifine aquí. Y como sabrán ya la 1.5 es una reverenda. Pero bueno, aquí ya estamos en la. ¿Cómo se llama? En el servidor. Incluso si ponemos. Ah, eh... vale. Tengo un brote. En este caso si podemos ver aquí. Eh, podemos ver info, o saque se vendar se conectó con tal tal, tal. Eh, logueado Con la, enti con la entidad ID313 La música Y en este caso eh, Las advertencias Mándenlas por Detroit Esas no importan Pero bueno, eso es todo lo que se quería enseñar en este En este video Tutorial de cómo crear tu servidor Es muy fácil de crear en realidad No hace falta Gran técnica. Para. Pues para hacer eso. Y bueno. Espero que les haya. Que les haya servido. Eh, comenten. Puntúen. Si quieren suscríbanse. Ya saben lo demás. Bla, bla, Ay. Bla. Ah madre. Claro. Opa. ¿Para dónde? Y pues nada. Espero que les haya servido de mucho. O de poco. No sé. Y bueno. Hasta el siguiente video.